Hola, bienvenidos a Psicoanálisis a la Carta. Bienvenidos, bienvenidas. Con nosotras, como cada semana, la doctora Pilar Rojas, médico especialista en reumatología y medicina familiar, psicoanalista y directora del Departamento de Clínica Grupo Cero. Y Elena Trujillo, psicóloga y psicoanalista de Grupo Cero. Doctora, qué interesante el viaje que estamos haciendo en este programa. Ah. Y además estamos comenzando, nos queda un largo camino. Y estamos trabajando esos textos que bueno, es el resultado de vuestro trabajo de investigación y de escritura de medicina psicosomática. Exactamente. Y ahí vamos a ir acercándoles a nuestros espectadores, incluso para nosotras mismas retomar esos textos. Es muy interesante. Y retomando esa relación de lo psíquico, que vemos que es fundamental en el tratamiento de las enfermedades psíquicas, pero acercando a la importancia para las enfermedades orgánicas, que a veces parecía como lo psicológico una cosa del efecto de la enfermedad, una cosa casi anímica, afectiva del paciente a ese respecto, y vamos a descubrir, y estamos descubriendo gracias a ti, la importancia de tener en cuenta lo psíquico en la etiología de esas enfermedades orgánicas. Sí, es fundamental, ¿no? Porque es determinante, ¿no?, de la aparición de la enfermedad en muchos casos, ¿no? Y no solamente de la enfermedad, sino de la aparición, sino de la evolución de la enfermedad. Si se descuida el aspecto psíquico, pues los resultados van a ser muy diferentes, claro. En el día de hoy propongo que nos sumemos en el viaje de la depresión y de una enfermedad que tiene un nombre, el cáncer. Tiene un nombre que parece que ya da un poco de yuyu con solo decirlo. El cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. En el año 2012 hubieron 14 millones de casos nuevos y 8,2 muertes relacionadas con el cáncer. Millones de muertes. Millones. Millones, sí, millones. Que ya en el año 2016 eran 8,8 millones. Es decir, 6 millones en unos años. Y se prevé que el número de nuevos casos aumente en un 70% en los próximos años. Sí, bueno, esas son predicciones, ¿no? Probablemente en relación a una de las causas puede ser el aumento de la sobrevida, ¿no? Hay determinados tumores que aumentan su frecuencia según van aumentando la edad de los sujetos. Entonces hay algunos pacientes, evidentemente, si se alarga la vida, como está sucediendo en las últimas décadas, pues va a haber una mayor incidencia de tumores. Y luego está, bueno, pues todo lo relacionado con los tóxicos, ¿no? Diversos, ¿no? Ambientales, alimentarios, en fin. Pero da como unas perspectivas un poco catastrofistas para el futuro, según la lectura, ¿verdad? Claro, no, eso desde el punto de vista, digamos, médico. Luego tendríamos que pensar si vamos a relacionar, como tú has insinuado a la presentación del programa, cáncer y depresión, que vamos a ver cuál es la relación luego más tarde, ¿no? Pero si lo vamos a relacionar, evidentemente, y decimos aumenta el número de cáncer, de personas con cáncer, tendríamos que pensar aumenta el número de personas con depresión. ¿No? Que digo que están las dos cuestiones. La Organización Mundial de la Salud ya advirtió al respecto de la depresión hace años, de que iba a ser una de las enfermedades más extendidas, más graves, y ojo a los gobiernos que tenían que implementar medidas sanitarias que favorezcan el tratamiento de esta patología. Sí, bueno, en los informes que hacen anualmente la Organización Mundial de la Salud, uno de ellos se dedica, creo que fue en el 2005, no recuerdo bien ahora, a la depresión, y ahí señala que va a ser la plaga del siglo XXI, ¿no? La llega a llamar, y la relacionan con muchas enfermedades, ¿sí? Afortunadamente tenemos a los poetas que siempre transmiten perspectivas de futuro y formas de transformación, porque claro, esos pronósticos
son también basados en la vida según la estamos viviendo. Uh-huh. Lo que viene a decir el psicoanálisis es que hay que transformar algunos aspectos de la vida de cada uno si tu vida se presenta como enfermiza. Uh-huh. Pero que transformando esos patrones de pensamiento y de vida, tiene uno otras perspectivas. Claro, sería una transformación del propio sujeto, ¿no? Con una pequeña transformación va a cambiar toda su vida. Claro. ¿Y qué podríamos decir que es el cáncer? ¿Cómo podemos, si uno no entiende nada de medicina, si nos están viendo y a lo mejor alguien tiene un caso cercano y se pregunta, ¿y qué es el cáncer? Bueno, la palabra cáncer en realidad, digamos que engloba muy diversas patologías, ¿no? Pero todas ellas caracterizadas por la proliferación de células, una proliferación incontrolada que progresivamente va invadiendo los distintos tejidos, los distintos órganos, se puede extender a distancia y eso, claro, según se extiende la célula cancerosa, pues eso va en detrimento de las funciones del resto de las células, ¿no? Digamos, una manera así muy general de describir el cáncer, ¿no? ¿Y por qué sentimos tanto pavor cuando se nombra esa palabra, como si fuera una epidemia o algo contagioso? Me resulta llamativo, ¿no?, esa cuestión. No sé si tanto contagioso, porque evidentemente es una sentencia, ¿no? Digamos que la idea generalizada es que el cáncer es mortal, ¿no? Sí que es cierto que hay un riesgo de muerte no despreciable, lo que pasa que no todos los cánceres son mortales y los tratamientos en muchas ocasiones mejoran la supervivencia y no conlleva necesariamente, ¿no?, la muerte. Pero claro, cuando uno oye la palabra cáncer es como si se le apareciera siempre ese riesgo de muerte. Yo creo que ese es el gran temor, ¿no?, que sentimos ante ese diagnóstico. Y el cáncer no es una enfermedad de la actualidad reciente, sino que ya se descubrió hace mucho tiempo. Bueno, en realidad es desde que existe la humanidad, desde que existen los seres humanos, existe el cáncer. De hecho, hay estudios de paleontología médica que muestran, ¿no?, en hallazgos de huesos de hace miles de años, en los que ya muestran la existencia en huesos de tumores diversos, ¿no? Eso por una parte. Luego, por otra parte, ya Hipócrates, fíjate, en el año 400 antes de Cristo ya lo describe, ¿no? O sea que digamos que el cáncer ha existido siempre, siempre. Lo que pasa que, claro, luego los avances médicos van a ir delimitando, ¿no?, todas las enfermedades, las causas, en fin, ¿no? Pero ya te digo que, de hecho, Hipócrates, ¿no?, fue quien utilizó por primera vez la palabra cáncer, ¿no?, cárnicos, ¿no?, en griego, que es cangrejo. Cangrejo. ¿Y sí, eso del cangrejo? Porque sí, porque él describe, ¿no?, el cáncer como le recuerda el aspecto exterior, ¿no? Probablemente se trataría de un tumor superficial, de piel, de mama, ¿no? Y dice que es la tumoración, en lo que es el bulto, podríamos decir, la tumoración rodeada de los vasos sanguíneos inflamados o pletóricos, le recordaban a un cangrejo semienterrado en la arena con las patas extendidas así en círculo. Entonces la llamó cáncer, ¿no?, cárnicos. Y al respecto de los avances científicos, que evidentemente pues es los últimos años, como además la incorporación de la tecnología a la medicina y la detección precoz, que uno de los elementos también más importantes a la hora de prevenir o tratar a tiempo el cáncer, ha mejorado mucho, como decías, el pronóstico de vida en muchos tipos de cáncer. Sí, de hecho, ha sido en el siglo XX, ¿no?, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, donde se han producido los grandes avances científicos en el tratamiento del cáncer, ¿no? Porque inicialmente no se trataba, luego lo que se empezó a utilizar son técnicas quirúrgicas que progresivamente iban siendo más agresivas,
muy mutilantes para los pacientes y que evidentemente en la gran mayoría de los casos no era efectiva, ¿no? Entonces, ante ese hecho, pues ya se empiezan a investigar todo lo que es el tratamiento médico, ¿no? La quimioterapia y eso, el desarrollo de la, ¿no? La evolución del tratamiento del cáncer tiene lugar sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Hay un libro que se llama, que lo describe muy bien, porque está escrito por un oncólogo, que además está muy bien escrito, ¿no? Es decir, que no siempre los médicos escribimos hay bien. Hay muchos médicos escritores y buenos Exactamente, escritores. ¿No? Entonces, él describe, ¿no?, toda la historia de cómo fue los progresos en el tratamiento médico, en el tratamiento con quimioterapia de los tumores, ¿no? Que se empezó en principio por tratar las leucemias en niños, ¿no? Ajá. Muy interesante. Afortunadamente se sigue trabajando y se sigue investigando. Sí, se sigue investigando, ¿no? Porque, claro, es decir, todavía no disponemos de ningún tratamiento que sea 100% eficaz, es decir, sigue existiendo riesgo para los pacientes y luego además también hay que considerar que la quimioterapia tiene muchos efectos secundarios y también se investiga no solamente en nuevos fármacos que mejoren el tratamiento, sino que se disminuyan los efectos secundarios. Es decir, que sí, que son investigaciones que siguen en curso, claro. Y hay diferencias en el cáncer con respecto a los sexos. Sí. No son los mismos afecciones en los hombres que en las mujeres. Sí, en los hombres el cáncer de pulmón, de próstata y de colon son los más frecuentes, ¿no? Evidentemente en la mujer el cáncer de próstata no da lugar, pero sin embargo tiene, digamos que el más frecuente es el cáncer de mama, por ejemplo, en la mujer el cáncer de mama y también el cáncer de colon tiene una incidencia muy alta en mujeres, sí. Y perdón mi pregunta tal vez indiscreta, pero ¿tiene algo que ver la sexualidad? Ya si nos metemos un poco en ese ámbito psíquico, ¿tiene que ver la sexualidad en esa diferenciación de órganos, Diana, si lo podemos decir así? Mira, no? es interesante con respecto a esto que señalas o que preguntas, porque, por ejemplo, en el caso de la mujer, el cáncer de útero, de cuerpo uterino, es un cáncer que clásicamente se llamaba o se relacionaba al cáncer de las monjas, porque se detectaba en un número no despreciable de monjas, ¿no? Que bueno, pues evidentemente en ellas existe una abstinencia sexual, una, digamos, renuncian a la maternidad, ¿no? Eso es curioso. Eso por una parte. Y luego el cáncer de cuello uterino era más frecuente en las mujeres promiscuas. Digo que alguna relación que existe, ¿no? Y también incluso supongo que se investigará en el cáncer de próstata la propia relación con la sexualidad o actividad sexual del paciente, ¿no? Sí, porque la próstata juega un papel muy importante en toda la función reproductora en el hombre. Sí, que reprimir la sexualidad no es bueno. No, nunca no es buena. No es bueno. Un hombre es un hombre, no es un hombro. Sí, pero además la represión no es tanto, es represión en el hablar y en las fantasías, ¿no? Uh-huh. Tampoco se trata de ejercicios físicos, claro, necesariamente, claro. Aunque también son importantes. Y ya hemos entrado un poquito en ese ámbito psíquico y ahí llegamos a empezar a vislumbrar o acercar a nuestros espectadores esa relación que ya la medicina reconoce y muchos investigadores del cáncer y de la depresión. Uh-huh. Pero no como se creía antes, como resultado del diagnóstico de cáncer que un paciente se deprime, sino a la inversa. Sí, fíjate, una curiosidad. La relación entre cáncer y depresión es algo que ya, ¿no?, Galeno, que pues Galeno es otro de los grandes nombres de la historia de la medicina, porque fíjate, vive en torno al 160 después de Cristo, pero su influencia llega hasta el siglo XIX, o sea que es una persona importante dentro de la historia de la
de la medicina. Pues él, digamos que hace todo un trabajo de clasificación de las enfermedades relacionadas con, ¿no? Relaciona la enfermedad con distintos humores, los cuatro humores, ¿no? Que serían la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla y la flema. Entonces, él plantea que las enfermedades se producen por un exceso de uno de los humores o por un defecto. Entonces, el cáncer lo relaciona con un exceso de bilis negra. Y la otra enfermedad, la otra única enfermedad que relaciona con el exceso de bilis negra, es precisamente la depresión, la melancolía, como se llamaba antes. De hecho, la palabra melancolía deriva de bilis negra, ¿no? Melas es negro y colía es bilis. Que lo ves todo negro. Entonces ya, ¿no? Digamos que esa relación ya, fíjate, que Galeno la vislumbraba. Pero luego lo que se ha visto posteriormente es que existía una relación entre la depresión y el cáncer, que la incidencia de depresión era mayor en las personas que padecían el cáncer. Y clásicamente la medicina, como siempre, piensa que lo primario es lo orgánico y lo psíquico es una cosa secundaria, ¿no? Es como lo piensa... Bueno, Freud llegó en el siglo XX. Claro. Hay un importante tiempo en la historia en lo que lo psíquico no se conseguía anudar para poder articularlo. Entonces, siempre lo ha pensado, la medicina siempre piensa como efecto. Entonces, lo que se planteaba clásicamente es que el diagnóstico de cáncer, que es un diagnóstico de una enfermedad grave y potencialmente mortal, producía una depresión en las personas diagnosticadas, o podía producirla, ¿no? Porque claro, ¿no? Es que si no le dicen tiene usted cáncer, una enfermedad, se puede morir, ¿cómo no se van a deprimir, ¿no? Eso ha sido así y sigue pensándose así en muchas ocasiones, ¿no? Hasta que ya en la segunda mitad del siglo XX, aproximadamente en la década de los 80, se empieza a pensar de una manera diferente, ¿no? Y hay estudios, incluso estudios médicos, ¿no? Que muestran, hay uno muy, muy conocido, que es un estudio de Spiegel, en el que él estudia un número muy importante de mujeres con cáncer de, creo que es a cáncer de útero, en este momento no recuerdo bien, bueno, pero él lo que señala es que está relacionado el cáncer con lo que él llama el duelo mal elaborado, que en realidad un duelo mal elaborado es una depresión. Y a partir de entonces se empieza a investigar y se ve cómo existe una relación entre la depresión y el desarrollo de cáncer. Es decir, las personas con depresión tienen un riesgo elevado de padecer cáncer. No todas las personas con depresión van a padecer cáncer, pero sí que es cierto que las personas con cáncer tienen esta antecedente de la depresión. Claro, ahí en el hemos dado la vuelta, ¿no? Claro, ¿no? En el punto del diagnóstico, que a veces es un psicólogo, es un psicoanalista o es un médico, y que se encuentra con un paciente que algo le pasa, pero de tener la posibilidad de esa detección de ese proceso melancólico depresivo es de vital importancia para actuar a tiempo en el desarrollo de enfermedades más graves. Pero digo esto también porque sigue habiendo dificultad en muchos de los profesionales a la hora de valorar cuáles son los síntomas de la depresión, porque no siempre son vistosos. Claro. Digamos que, bueno, la clínica de la depresión o los síntomas de la depresión habitualmente se piensan como pues esa sensación de tristeza, de apatía, de desinterés por el mundo exterior, ¿no? Es los típicos pacientes que se meten en la cama y no salen en la cama porque no les interesa nada del mundo exterior y se pasan días y días, pueden pues perder peso, engordar, la tendencia a llorar, la tristeza, ¿no? Esos son los síntomas que habitualmente se describen o se considera que son los típicos de la depresión. Pero curiosamente, desde el psicoanálisis hay un síntoma que es patognomónico. Cuando decimos en medicina patognomónico, es que es como made in, ¿no? Eso es depresión, ¿no? Podríamos decir.
que es lo que Freud describe como la autodenigración, ¿no? Son estas personas que hablan mal de sí mismas, ¿no? Dicen frases como no sirvo para nada, soy un estorbo para mi familia, ¿no? Se denigran, y lo curioso es que lo hacen público, ¿no? Lo dicen en voz alta y lo dicen en cualquier situación, que eso es lo que le llama la atención a Freud, ¿no? Porque dice, bueno, uno puede pensar mal de uno mismo, pero no lo hace público, ¿no? Además, Freud también señala que incluso habla de cosas negativas de sí mismo que no le corresponden a su rasgo de personalidad, claro, a su forma sí. de ser. Primero es que, digamos que cuando hablan mal de sí mismo, eso lo extienden a toda la vida, ¿no? Es decir, que pueden ser personas que hasta el momento del desarrollo de la depresión han tenido una vida que no está mal, han podido ser buenos en el trabajo, en los estudios, pero ¿no? cuando se deprimen ya, ellos siempre fueron un estorbo, no nunca sirvieron para nada. En el duelo no pasa eso, ¿sí? No, uno pierde un ideal o pierde una persona querida y durante un tiempo uno está caído, pero uno no habla mal de sí mismo. Claro, y además lo que señalabas es que también es interesante, ¿no? Que si uno se fija, los reproches que se dirige en realidad no coinciden con él, ¿no? Hay como una cosa, ¿por qué dice esto si esto no corresponde, ¿no? Bueno, pues eso tiene que ver con la causa de la depresión, ¿no? En realidad esos, digamos que reproches están dirigidos a otra persona, ¿no? Pero digo que no sé si seguimos por ahí o vamos vamos a seguir porque el cáncer también nos va a ayudar, pero para que de alguna manera nos demos cuenta que hay que ampliar el conocimiento que tenemos de las cosas y que la depresión pueden ser pequeños rasgos que uno muestra o que uno observa en el otro, donde también, por ejemplo, no ha perdido las ilusiones de futuro o los proyectos. Sabemos que hay personas que son muy emprendedoras o que tienen perspectiva de hacer cosas y de repente pues ya nada les interesa. Es que no les interesa nada, ¿no? No les interesa. No gozan con nada. Exactamente, no les interesa nada el mundo exterior. Su vida es como si de repente no tiene sentido, ¿para qué seguir viviendo? Es una enfermedad muy dolorosa también, ¿no? Digo que es un sufrimiento muy grande, no muy intenso, el del paciente deprimido. Entonces es como una tortura la vida, ¿no? Y leyendo la conferencia inaugural de uno de los congresos que se desarrolló en la Escuela Psicoanálisis Grupo Cero, el congreso de la enfermedad, la depresión, una enfermedad sin rostro, en el año 98, el doctor Menasa decía que, bueno, hablamos de la enfermedad en el sujeto para diagnosticarla y tratarla, pero tenemos que ver también que estamos en una sociedad que está deprimida, una sociedad donde se han perdido las posibilidades de proyectar ese futuro, o donde incluso se normaliza esa cuestión de que el sujeto no vea más allá de su escalón, no tenga la, ¿no? La vida es querer avanzar y tener esa ilusión de ese empuje de conseguir las cosas. Sí, mira, es que yo creo que también se han perdido las ilusiones, ¿no? Digo que perdido ideales, ¿no? Digo que sé, la perspectiva en muchas ocasiones de los jóvenes en el momento actual es terrible, ¿no? Porque no pueden emprender un proyecto de vida, ¿no? Es decir, no tienen dinero para poder, ¿no? Ser independientes, por ejemplo, por más preparados que estén, ¿no? Porque antes, bueno, era, bueno, yo me preparo, estudio. Y puedo... estabas alentado por tus padres, tus familiares, la sociedad quería que tú avanzaras. Claro, ahora pues hay gente muy preparada que no tiene muchas perspectivas de futuro, ¿no? Eso también. Y luego está una cuestión de, pues, una cuestión del sometimiento por parte de todos los estados, ¿no? Es decir, que no, cuanto más calladitos y menos le sale rentable que la población esté deprimida y no quiera modificar las cosas también. Interesante análisis. Hay otro elemento que me llamaba también la atención, que es lo que se llama la depresión enmascarada. Es decir, síntomas o síndromes orgánicos que manifiestan los pacientes y que no se sabe cuál es la causa y que, sin embargo, mejoran cuando ese paciente recibe asistencia psicoanalítica o psicológica
y desaparecen esas manifestaciones. Sí, sí, la depresión enmascarada es lo que a veces también se llama depresión sin depresión. ¿Por qué? Porque son los pacientes que no presentan los síntomas clásicos que nosotros habitualmente se consideran como depresivos, ¿no? Pues la tendencia al llanto, la tristeza, la apatía, siempre va a existir, porque decíamos que es patognomónico, que no puede faltar la cuestión de la autodenigración, pero el resto de los síntomas o no existen o son mínimos. Y lo que aparece son síntomas orgánicos, ¿sabes? Fundamentalmente suelen ser problemas de dolores, ¿no? Dolor, pues eso, erráticos, lumbalgias, bueno, diversos tipos de dolor, ¿no? Y por eso se llama, ¿no? Está descrito en medicina, ¿no? Enmascarada porque no se presentan los síntomas clásicos y en su lugar se presentan los síntomas orgánicos. Que en realidad desde el psicoanálisis podríamos decir que es una depresión asociada a una neurosis de angustia. Ajá. Sería, porque en muchas ocasiones se pueden presentar varias, ¿no? Simultáneamente o asociadas, pues distintos tipos de enfermedades. Que se llaman neurosis mixtas. Exactamente, las neurosis mixtas. Una de ellas es la depresión asociada a una neurosis de angustia, que digamos que todos los síntomas esos físicos dependerían más de la neurosis de angustia que la depresión, ¿no? Porque son síntomas que no van relacionados con ninguna lesión orgánica. Y es muy interesante porque el psicoanálisis es el método terapéutico que trata las afecciones psíquicas y que es interesante porque no trata la afección en sí, es decir, que no necesita el diagnóstico, es más, es realizar a lo largo del tratamiento y el tratamiento va a ser el mismo, es el método psicoanalítico. Sí. Y trabaja, ¿no? Esas afecciones o manifestaciones, pero porque todas se van a modificar con ese método. Claro, también sí, lo que se me ocurrió con esto que decías es que el diagnóstico en psicoanálisis es diferente que el diagnóstico en medicina. Es decir, que cuando hay pacientes que llegan y dicen estoy diagnosticado de una depresión, yo no, como psicoanalista, digamos que primero no sé si es una depresión porque el diagnóstico lo voy a ir construyendo a lo largo del tratamiento, ¿no? Es viendo cómo es las frases que dice el paciente, cuál es la posición psíquica del paciente, eso es lo que me va a dar el diagnóstico. Entonces, digamos que me da igual, ¿no? El diagnóstico, no me creo el diagnóstico que trae. Y además me va a dar igual porque el tratamiento va a ser el mismo, sea uno u otro. Hable y claro, aire. Incluso sería un obstáculo si yo quedo fijado en mi escucha médica o psicoanalítica, fijado en ese diagnóstico previo o en la sintomatología que trajo el paciente en otro momento y sigo pensando que esa es la misma persona. Que sí, digamos que cada encuentro con el paciente es el encuentro con un paciente nuevo, que yo no sé cómo va a ser hasta que no empiece a hablar, ¿no? Claro, esa manera de pensar ya es una perspectiva de curación o de una le estamos mostrando al otro que se tiene que mover, que no puede permanecer un pensamiento fijo. Sobre todo la posibilidad de pensarlo diferente. ¿No? Yo creo que eso también, ¿no? Es importante en todos los ámbitos de la vida, ¿no? No fijarlo. Bueno, y en las relaciones de pareja. Sí, en las relaciones con cualquiera, ¿no? ¿No? Con los amigos, con la familia, con los hijos, ¿no? No poner etiquetas, sino que, bueno, tienen toda la posibilidad de lo humano. Entonces, ¿por qué les voy a limitar? ¿No? Este yo creo que es un momento excelente para recordarles a nuestros espectadores y las personas que nos están conociendo hoy que existe la posibilidad de cursar estudios en el Seminario de Medicina Psicosomática que imparte la doctora. Sí, junto con más psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero, el Seminario de Medicina Psicosomática, que puede cursarse online o presencial. Si están en Madrid, presencial si quieren, y si no, desde cualquier parte del mundo también existe esa posibilidad. O sea que si quieren información nos escriben a nuestro correo, nos pueden hacer preguntas de todo tipo que nosotros les iremos supuesto
también información sobre el respecto y ya les diremos cuáles serían los pasos para... Escríbanos a psicoanálisisalacarta@gmail.com las consultas o la información relativa al seminario, que es una oportunidad, como están viendo, muy importante para que los profesionales de la salud incorporen a su trabajo y a su formación también la perspectiva psicoanalítica. Uh-huh. Muy bien, gracias, doctora. Y permítame que nos vayamos acercando al sistema inmune, que tiene bastante que ver con la depresión, y el cáncer. Es decir, ¿cómo incide esa depresión o esa afección psíquica en el funcionamiento de ese sistema inmune que luego va a afectar o va a propiciar el desarrollo de lo que luego va a ser el tumor, el cáncer? Sí, lo que se ha visto, ¿no? Y lo que, ¿no?, hay muchas investigaciones que muestran esta cuestión, es que la depresión psíquica se asocia a una depresión del sistema inmune. Es decir, que una depresión del sistema inmune quiere decir que un funcionamiento errático del sistema inmune. Entonces, el sistema inmune tiene una función que se llama inmunovigilancia. ¿Qué es esto? Bueno, pues habitualmente el cáncer se produce, habíamos dicho, es un crecimiento descontrolado de una determinada célula o estirpe celular, ¿vale? ¿Por qué se produce ese crecimiento? Porque se produce una mutación en la célula, ¿no? Un cambio en la estructura del ADN de la célula que permite que esa célula crezca de manera indefinida, que no tenga límites, cuando habitualmente, ¿no?, existen límites. Y además, no solamente es eso, sino que digamos que la célula, digamos, en ese proceso de reproducción llega un momento en que envejece. Entonces, ¿qué sucede? Pues que se produce lo que se conoce como apoptosis o muerte celular programada. Es como si fuera un suicidio celular. Ya no estoy siendo útil para el resto del organismo, es un suicidio altruista en ese sentido. Entonces, se pone en marcha toda una serie de mecanismos que llegan a la destrucción de la célula. Pero es una muerte que trabaja para la vida. Exactamente, exactamente. En beneficio del resto de del organismo, ¿no? Sí. Entonces, estábamos hablando de la inmunovigilancia. Entonces, en ese proceso de reproducción de celular, pues habitualmente se producen mutaciones. Pues forma parte del funcionamiento normal. Y ahí es donde entra en juego el sistema inmunológico. Digamos que el sistema inmunológico, que es como la policía, ¿no?, de nuestro organismo, pues detecta esas células mutadas y las elimina. Esa es la inmunovigilancia. Cuando la inmunovigilancia falla, si la policía está un poco torpe, pues entonces... Se te cuela el chorizo. Exactamente, ¿no? Entonces, si no detecta esas células y esa célula mutada, pues prolifera, ¿no? Entonces sería un poco la relación entre el sistema inmunológico y el cáncer. Es decir, que ese sistema inmunológico tiene que hacer bien su trabajo y de alguna manera tiene que tener como deseos de vivir. Porque si dejo que se instale o que viva lo que tendría que morir, porque es peligroso para la vida, actúa como ese depresivo que le da igual lo que pase, que le da igual que se destruya su negocio, su familia, porque no tiene perspectivas, ¿no? Sí, además es que fíjate que uno de los riesgos de la depresión, quizá uno de los riesgos más importantes, es la tendencia al suicidio, ¿no? Y uno podría pensar que el desarrollo de un cáncer es una manera o es una vía, ¿no?, de ir hacia ese suicidio. Y luego es cierto que lo que existe es un correlato entre, digamos, las características psíquicas del individuo, ¿no?, y de la célula de ese individuo, ¿no? Esa cosa, ¿no?, decíamos, existe la depresión psíquica y la inmunodepresión, ¿no?, también, ¿no? Digo que el otro día nos hablaban de un caso
de una paciente que era muy invasiva en sus relaciones, ¿no? Y que tenía una enfermedad también muy invasiva, ¿no? Sus células también eran muy invasivas, ¿no? Digo que... Claro que es una cuestión teórica y de pensamiento que le va a ayudar al profesional, continuar el tratamiento, en la escucha, interpreto de manera diferente aquello si lo pienso como un todo. Sí, porque, claro, a mí no, a ver, como psicoanalista no me interesa tanto, ¿no?, las células, o, ¿no?, sino se trata de las relaciones, interpretar, este, claro, ¿no? Claro, interpretar al sujeto para que se modifique, pues esa cuestión, por ejemplo, decíamos, está deprimido, pues que salga de la depresión. Si sale de la depresión, evidentemente su sistema inmunológico va a ser otro, ¿no? Porque hay como un paralelismo, el organismo también tiene que estar articulado y funcionar cada cosa en relación con el resto de órganos, porque es como si fuera una comunidad, ¿no? Algo que bajo unas ciertas leyes permite que haya la circulación que necesita el organismo, que haya la comunicación, que las células estén en relación. Y cuando algo de eso se rompe por algo del egoísmo, se interrumpe el funcionamiento. Pero eso es lo que le pasa al enfermo de nuevo, sino que interrumpe la circulación de algo que se tiene que producir en la realidad. Sí, claro, es exacto. No, es, el enfermo solo se ocupa de su enfermedad, solo le interesa su enfermedad, ¿no? Bueno, tanto a veces que lucha más para comunicar lo que le pasa sin vergüenza que para escuchar los consejos que desde el exterior te indican que tienes que tratarte. Claro, porque eso de, decía, el enfermo solo le interesa su enfermedad, tiene una doble cara, ¿no? Porque también es positivo en cuanto que solo le interesa la enfermedad porque toda su energía está puesta en la curación de la enfermedad. Eso por una parte. Pero luego también existe otra cuestión que está en juego de... también le interesa la enfermedad porque siempre la enfermedad es la manera que ha tenido de resolver una situación que le desborda, ¿no? Una situación psíquica que le desborda, ¿no? Entonces está ahí las dos cuestiones, ¿no? ¿Y cómo se plantea entonces el tratamiento de un paciente que ya presenta cáncer, y cómo se plantea ese tratamiento psicoanalítico, ese abordaje que evidentemente lo indicamos como preventivo para todas las personas, como una medida de desarrollo de inteligencia, pero en el caso del cáncer de ese paciente que ya está en ese diagnóstico, en ese tratamiento, ¿qué se puede plantear? Es que es el mismo tratamiento, psicoanálisis, es decir, a mí me da, ¿no?, decíamos antes, da igual el diagnóstico del paciente. Da igual que sea una depresión o que sea una depresión y un cáncer o que sea un cáncer, ¿no? Es decir, que es que, ¿no?, se trata de, ¿no?, de que... Pero paciente... es necesario ir a psicoanalizarse. Por supuesto, mira, si decíamos, yo creo que sí, a mí me parece que es muy interesante porque sí que en los últimos años, en los servicios de oncología, se ha implementado el tratamiento psicológico de los pacientes porque se ve que existe una relación entre, ¿no? Pero psicológico no, o con psicofármacos. Exacto, no, o con psicología, ¿no? Pero digo, ellos se percatan de que existe una relación entre la evolución de la enfermedad y los factores psíquicos. Pero claro, como no quieren saber nada del psicoanálisis, pues obtienen resultados a medias. ¿Y con los pacientes que no quieren saber nada de psicoanálisis y que solo están pensando en su futura muerte? Son unos suicidas, ¿no? El problema, yo creo que tiene, o la dificultad que tiene el psicoanálisis, es que requiere de, digamos, de la colaboración del paciente. ¿En qué sentido? En que no se puede obligar a nadie a psicoanalizarse. Es el problema. Si el paciente no quiere, yo puedo decirle, indicarle el psicoanálisis, pero siempre va a ser una decisión. Pero tampoco se puede obligar a una familia a estar sometida a alguien enfermo que no quiere tratarse. Sí, la familia siempre es importante en el tratamiento, ¿no? Cómo colabora la familia en el tratamiento también es importante, ¿no? Y lo que decíamos, si indicábamos el tratamiento, un paciente con cáncer, evidentemente el psicoanálisis juega un papel fundamental, porque si decíamos...
en la base del desarrollo del cáncer está la depresión, mientras no tratemos la depresión, pues a lo mejor puede, digamos, que el tratamiento médico hacer que el cáncer remita, pero el problema sigue siendo ahí, ¿no? Hemos visto o vemos habitualmente cuáles son muchos pacientes que entran en remisión, pero a los 3 años, a los 5 años... Doctora, eso quería preguntarte. ¿La diferencia entre curación, es posible curarse del cáncer, o remisión? Remisión. Sí, es posible curarse del cáncer, y de hecho hay pacientes que se curan del cáncer, ¿no? Digo que es una cosa que está ahí. Lo que pasa que como... Digamos que está eso, ¿no? Se pone el tratamiento médico, muchos de los tumores desaparecen o aparentemente desaparecen, es decir, no hay ningún dato médico que hace sospechar que el tumor exista en ese momento, pero se hace un seguimiento porque se ha visto. Entonces, en ese momento es de lo que se habla, es de remisión. ¿Por qué? Porque se ha visto que, sobre todo en los primeros 5 años, existe mucho riesgo de que vuelva a aparecer el tumor o aparezca una metástasis, aunque no exista el tumor primitivo. Entonces, eso es, por eso hablamos de remisión, ¿no? Entonces, habitualmente el seguimiento de la gran mayoría de los tumores, los 5 primeros años es cuando existe el mayor riesgo. A partir del 5º año ya el riesgo disminuye, pero no desaparece, ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista médico, desde el punto de vista... ¿Se tienen ya datos de pacientes con tratamiento psicoanalítico? Sí, claro que se tienen datos, y además es muy interesante porque decíamos, el gran problema de los tratamientos oncológicos, la quimioterapia, son los efectos secundarios, ¿no? Más allá de los efectos que muchas veces se conocen y que son importantes, aunque no son graves, pues que se quedan calvos, ¿no? Para las mujeres a veces es un trauma esa cuestión, ¿no? Pues un mazazo al aspecto físico. Pero luego también existen, por ejemplo, que la quimioterapia lo que hace es destruir las células malignas, pero como no son específicos 100%, destruyen todas las células. Entonces disminuyen las células sanguíneas, producen anemia, disminución de las defensas. Eso es como efectos secundarios, aparte de otros muchos. Y lo que sí que también se ve con el tratamiento psicoanalítico es que disminuye la incidencia de efectos secundarios. Con lo cual, eso mejora el tratamiento. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el tratamiento está limitado por los efectos secundarios. Es decir, yo tengo que disminuir, por ejemplo, la dosis de quimioterapia o espaciar el tiempo de las sesiones de quimioterapia por los efectos secundarios que aparecen, ¿vale? Si yo disminuyo los efectos secundarios, el tratamiento lo puedo llevar adelante de una mejor manera. Bueno, yo creo que ha quedado clarísimo que recomendamos el psicoanálisis para todas las personas y para aquellos que padecen o tienen el diagnóstico de cáncer como algo fundamental para su salud, para vivir mejor los años futuros. Nos hemos quedado sin tiempo, pero recordamos el correo electrónico al que nos pueden escribir sus consultas o información sobre el seminario de medicina psicosomática, psicoanálisis@gmail.com. Muy bien, pues hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.